Soy Francisco Martínez Peñaranda y hoy vamos a tratar un tema basado en este libro, Sin paternidad no hay libertad, que he publicado recientemente y es sobre ideología de género, que es un instrumento de poder, una herramienta que se utiliza para hacer una cirugía social. Una cirugía social que tiene por objetivo la demolición de la familia, dejar al individuo solo, a la intemperie, fácilmente vulnerable y manipulable. Y esta es la herramienta por excelencia en esta época, en esta generación. Es una herramienta muy sofisticada y es muy importante que podamos protegernos de este ataque que estamos recibiendo, que seamos capaces de comprender cuáles son las estrategias y cuáles son los métodos que se están utilizando para confundir nuestros criterios y en esta labor de cirugía social, pues cambiar la sociedad, modificando nuestro modo de pensar de forma artificial y orquestada. Hoy en día se está haciendo esto de una manera realmente muy potente, porque los métodos que hay para la manipulación son muy potentes. Medios de comunicación y también la escuela, pero sobre todo los medios de comunicación hoy en día son... Estamos en la época de la comunicación. Hoy vamos a hablar sobre la manipulación del lenguaje como estrategia de manipulación del ser humano. La palabra género se refiere a un concepto cultural. ¿Qué significa esto? Que los pueblos son los que han decidido, cada cultura ha decidido ponerle un nombre a las cosas. El automóvil, masculino en español. Pero si nos vamos al francés, se dice la voiture. El automóvil en francés es femenino. Y en cambio en inglés se dice the car. Es neutro. ¿Qué quiere decir? Que cada cultura pues ha decidido que una cosa sea de género masculino, la misma cosa, neutro o femenino. Es claro que es una construcción cultural. También los animales pueden ser denominados con un género. Por ejemplo, hay animales que tienen género neutro o epiceno. El águila o el ruiseñor o la jirafa es femenino, la jirafa. Pero hay jirafa macho y jirafa hembra, porque el género y el sexo no es lo mismo. Las jirafas son macho y jirafas hembra, pero todos son la jirafa. Los seres humanos no tenemos género, tenemos sexo, igual que los animales, pero bueno, en el caso concreto de los seres humanos, somos hombre y mujer, porque hay algunos animales que sí pueden ser hermafroditas o lo que sea, pero los seres humanos, hombre y mujer, macho y hembra, binarios. ¿Qué ocurre? Que sustituyendo en el lenguaje cotidiano y en documentos oficiales y en todo, porque ya el Estado, como he dicho en capítulos anteriores, se echa en brazos de una ideología, la ha hecho propia y la utiliza como herramienta de poder para manipular a la población, pues empieza a utilizar la palabra género de forma cotidiana en todos los ámbitos de la vida, pública y privada. Sustituyendo la palabra sexo por la palabra género, si el sexo es algo natural y el género es algo cultural, sustituyendo la palabra sexo por la palabra género, nos van induciendo poco a poco a la idea de que también el sexo es algo cultural. Es decir, que igual que nosotros hemos decidido que las cosas sean de un género o de otro, y las hemos denominado de una manera o de otra porque no hemos querido hacerlo así, es algo cultural,
También las personas, utilizando la palabra género, damos a entender que también es algo cultural, algo que se construye, que se decide de forma voluntaria. Y las palabras tienen mucha importancia, es una jugada maestra del ideólogo, porque ha conseguido su primera victoria, porque la palabra lleva un concepto ligado a la misma. Y si yo le cambio, si yo cambio la palabra, pues estoy cambiando también el modo de pensar de la gente. En definitiva, es una manipulación del pensamiento. Tanto es así que en idiomas, por ejemplo, muy cercanos, a veces se pueden hacer traducciones literales de una misma cosa, pero hay veces que no. Hay palabras que no se pueden explicar en un idioma que sea muy distinto, sino con una explicación más larga. Pero el pensamiento de los pueblos está muy ligado al lenguaje y dice mucho de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué en inglés se utiliza el pronombre it para los animales? Pues porque she o he para masculino y she para femenino se refiere a las personas que tienen, de esta manera se hace una diferenciación entre la dignidad que tienen los seres humanos y los animales. Es decir, los pueblos que han hablado en inglés desde tiempo inmemorial han dejado claro que la dignidad de los seres humanos es diferente a la de los animales, con el lenguaje. No se dice de los animales he o she, sino it. Hoy en día, eso lo estoy diciendo para que se comprenda que el lenguaje es muy importante y dice mucho de lo que tenemos dentro, lo que pensamos. Por lo tanto, manipulando el lenguaje se manipula también al ser humano. El modo de pensar de los pueblos se va viendo cómo cambia hoy en día tan rápido que hasta los japoneses, yo he oído hablar a japoneses en inglés, que le llaman he o she a un robot que tienen de compañía. Personas solitarias que no tienen a nadie, ni familia, ni nada, y se compran un robot de compañía al que le hablan y encima el robot les contesta y todo, y le hablan de tú, como si fuera un amigo. Eso dice mucho de cómo está cambiando nuestro mundo de forma vertiginosa, a una velocidad de vértigo. Bueno, entonces, como digo, el lenguaje se utiliza para manipular y modificar los modos de pensar. De modo que, por ejemplo, cuando han querido utilizar lo que se llama ahora la sintaxis inclusiva, pues están haciendo que nadie pueda definir nada, ninguna categoría, con ninguna calificación que pueda ser contraria a lo políticamente correcto. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, se empieza a sustituir. Si yo quiero convencer a la población de que el hijo que una mamá lleva en su seno no es un bebé, pues empezaré a sustituir la palabra bebé por feto. Después empezaré a decir bien protegido, contenido del útero, grupo de células, porque si digo que es un hijo, la gente dice, es que has matado a tu hijo. Ahora, si yo digo, con el tiempo voy modificando el lenguaje y voy diciendo que lo políticamente correcto, lo que todo el mundo usa, el lenguaje este inclusivo, estoy diciendo que eso es un grupo de células, pues al final la gente no tiene conciencia de que esté matando a ningún ser humano. Y todo eso se consigue con la manipulación del lenguaje. No diremos nunca que mujer embarazada, no diremos nunca que es una madre, porque eso implica que tiene un hijo dentro. Diremos siempre estado de embarazo. Para ocultar que el aborto es matar a un ser humano, se utilizará la palabra libertad. Es decir,
interrupción voluntaria, porque la palabra voluntaria implica libertad, y la palabra libertad está rodeada de prestigio. Entonces, diciendo interrupción voluntaria, estoy diciendo interrupción que hago dentro de mi libertad, y nunca diré aborto. De modo que el lenguaje nos va modelando, nos domestica, nos hace dóciles, sumisos. Es como una autocensura que nos va haciendo que nuestros conceptos que tenemos sobre las cosas se vaya adaptando a lo que el político o los políticos quieren que pensemos. Y se va modificando nuestra manera de pensar también a través del lenguaje. Si yo, por ejemplo, digo que si un científico dice que los seres humanos somos binarios, que hay dos sexos, te acusarán de transfobia. Si yo, por ejemplo, digo que la alteridad es algo extraordinario, estupendo, maravilloso, y que la complementariedad entre el hombre y mujer es el lugar perfecto para que un niño crezca en un ámbito correcto, emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, porque eso la propia naturaleza no lo dice, ¿no? Que la alteridad es el lugar perfecto para que un niño se críe, entonces te acusarán de homofobia, dirán que eres un homófobo y que... De modo que estas palabras talismán que se van utilizando y también que se utiliza esta coacción de lo que se debe decir y lo que no se debe decir, a través de la política y a través de la radio y de los medios de comunicación, hace que nosotros nos vayamos autocensurando y vamos entrando en el juego de utilizar un lenguaje, el lenguaje este inclusivo, que no es propio de la, y no responde a la verdad, porque la verdad no es esa, la verdad es otra. La verdad es que el niño que hay dentro de una mamá, de su seno materno, es su hijo y es un ser humano. Y la verdad es que todo lo que se dice que es género no es género, sino que es sexo. Si reflexionamos un poco, nos hacen darnos cuenta de cómo a través del lenguaje se nos va cambiando el modo de pensar, se nos va manipulando, se nos va haciendo que nosotros mismos nos vayamos autocensurando para no parecer ante los demás como que somos personas intransigentes, intolerantes o poco modernos, o poco progresistas. Pero, en definitiva, a través del lenguaje se está manipulando a la población. Y muchísimas gracias por atenderme. Y hasta la próxima.